Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la están pasando? Espero que excelente. Vamos a ver las notas de la actualización 9.5. ¿Qué cosas traen nuevas? Por allí les adelanto que la habilidad de los Chocochi ha sido acomodada por fin. Y vamos a ver otros detalles interesantes. Antes voy a regalar 10 de estas armas. Son anclaje pesado, son las escopetas nuevas. Ya sabes que las armas que hacen tanto daño como esta en el futuro pueden ser balanceadas. Sí, tiene mayor probabilidad de que sean nerfeadas. Así que si quieres participar, deja tu ID, tu plataforma y un comentario acerca de la actualización y ya estás participando. Esto se acaba a final de mes. ¿Qué trae de nuevo la actualización? Esto es lo más chido realmente, opinión personal. Nos van a dar asistencia por hacer una kill o por matar. Tenemos que infligir acá daño, al menos bajarle 40% de la durabilidad a ese robot. Y si en los próximos 10 segundos, fíjate, algún compañero tuyo en los próximos 10 segundos hace la kill, lo termina de destruir, te van a dar puntos de honor. Y los puntos de honor van a depender de tu liga. Entre más alta sea la liga, más puntos de honor. Pero acá nos dicen que más o menos es como la mitad, ¿sí? La mitad de lo que decides puede hacer una kill normal. ¿Esto qué va a significar, pinceladas? Bueno, va a significar que vas a ganar más plata al final, porque más puntos de honor significa más plata. Ojalá que pues todo esto beneficie a la economía del juego. Aunque voy a hacer un video acerca de la economía del juego, de algo que vi y no me gustó, ¿sí? Equipo multiplataforma, gente, y partidas privadas. Se va a venir poder jugar con otras plataformas en una misma escuadra o hacer equipos y tener un duelo en las partidas personalizadas. Esto, en verdad, que felicito al equipo de Pixonic porque lo ha hecho bastante bien. Es algo que muchísimas personas deseaban. Yo, en lo personal, voy a poder hacer quizás algunos versus insanos otra vez multiplataforma, así que mucha gente va a poder participar sin importar si eres Android, de iOS o PC, todo el mundo va a poder participar y esto está de 100 puntos. Déjame tu opinión, ¿piensas que esto va a mejorar la calidad del juego? ¿Sí o no? Nuevo robot Dagon. Va a tener 6 anclajes de armas, lo cual significa que va a tener la capacidad de hacer muchísimo daño, mi gente. Yo en lo personal no apoyo las cosas que estén tan chetadas o que tengan tanta ventaja porque yo no me divierto así, ¿no? Y bueno, hago contenido, etcétera, y trato de no hacer contenido solamente de lo chetado. Ahora, imagínate esta vaina con 6 armas Spear. Joder, ya entiendo por qué nerfearon a la Spear. ¿Fuese sido la Spear vieja? Te he hecho un cuento, ¿no? Si ya con 4 te mataban rapidísimo, imagínate con 6. Y su habilidad en sí, lo que va a tener es un escudo Aegis. Y cuando aplicas la habilidad, va a poder regenerar el escudo muy veloz. Hay cosas que traspasan los escudos, así que hay que ver qué tanto aguanta este robot en la meta. El Ochokochi, el Opción, el Titán Newto que te hace volar y te matan. Bueno, hay que ver cómo se adapta, pero a simple vista puedo decir yo que va a hacer muchísimo daño. Y si utilizas armas con efectos negativos, va a ser muy castroso, ¿sí? Hay que ver cómo se adapta a la meta. Nuevas armas, mi gente, con efecto DOT. Y las otras van a impedir que el enemigo recupere tanta durabilidad. ¿Está interesante esto? Yo creo que sí está interesante porque tenemos una meta muy fuerte marcada por el Ochokochi que recupera vida como loco y quizás esto lo pueda frenar, pero hay que ser bastante realistas. ¿Quién va a tener estas armas? ¿Quién las va a conseguir? ¿Y quién las va a poder subir de nivel? Al principio pues muy poca gente, pero en teoría estas armas, fíjate esta habilidad, impidiendo que el enemigo restaure efectivamente la durabilidad. Esta arma en sí va a afectar mucho al Fenrir, sí, a cualquier tipo de tanque que sea pues atacado con esto. Y las Joteas le van a aplicar un efecto poderoso DOT, que es daño corrosivo. Entonces está interesante porque son armas que apuntan a hacerle muchísimo daño al Skyros, al Fenrir, sí, a todos estos robots que tienen muchísima vida, resistencia, puntos de defensa. Déjame tu opinión, ¿qué piensas de estas armas? ¿Suenan o no suenan bien? Sin duda alguna, este nuevo drone puede cambiar la jugabilidad totalmente porque tiene demasiadas habilidades chetadas y lo va a volver, sí porque sí, la nueva meta en cuestión de drone. No te sorprendas si todo el mundo va a comenzar a utilizar a esta bestia. A mí me parece muy chetado, pero bueno,
si uno opina lo contrario que los metalovers te dicen pinceladas, no te quejes tanto. Pinceladas, no llores. Yo necesito meta para poder jugar pinceladas. Bueno, ¿qué va a hacer? Vámonos al punto. Este dron, de verdad que fíjate lo primero que hace. Una bonificación pasiva a la durabilidad del escudo. Va a mejorar las armas con un radar, de antisigilo a los 200 metros. O sea, si el enemigo tiene sigilo y está 200 metros hacia abajo, le vas a poder hacer daño. Va a poder cegar y suprimir también a los que te hagan daño. ¿Cómo funciona esta parte? Si te atacan en 200 metros, se van a ver afectados por su presión. Y a los que te ataquen desde lejos, ejemplo, no sé, un arma de 600 metros, esta que está chetada, la Reaper de 1000, van a ser cegados. Aquí la clave para saber si esto está balanceado es cuánto es el tiempo de recarga de estas habilidades. Si son 10 segundos, 15 segundos... Ya sabemos que esto está hiper recontra que mega chetado, pero es lo nuevo que va a venir en esta actualización. Déjame tu opinión. ¿Piensas que este dron va a cambiar o no la jugabilidad en War Robots? Siguiendo la misma onda de ser super castroso, el juego trae una nave para que le jodas la paciencia a todo el mundo. Es una nave innecesaria, obviamente, y que va a estar super recontra que mega chetada porque va a causar demasiada molestia en los enemigos. ¿Qué va a hacer pinceladas? Aquí, en resumidas palabras, se llama silencio y va a aplicar ceguera, ¿sí? O sea, va a cegar el apuntado, no te va a dejar apuntar y te va a hacer también un pulso electromagnético, ¿sí? Entonces, esta nave, lo más probable es que sea muy, pero muy usada en ligas altas y súper, súper castrosa. No sé si se vaya a adaptar realmente al meta, porque el meta ahorita es más durabilidad, más resistencia, entonces quizás no sea utilizada en todos los modos de juego, pero sí que sí va a ser un dolor en el trasero esta clase de habilidad. También va a venir con una torreta nueva que va a tener acá un cañón explosivo y también aplica bloqueo a los enemigos. Entonces, la torreta la puedes usar en otra nave y ser igual de castroso. La vaina está difícil porque lo que promete es que vas a bloquear a todo el mundo. Bloquea a todo el mundo. Si te pones a pensar y bloqueas a un 8 coche, ejemplo, y no lo dejas utilizar la habilidad o el módulo activo, quizás lo puedas matar. Entonces, digamos que tiene como que su lado bueno y su lado malo. Hay que cuidarse de esta nave sí porque sí. Nuevas ediciones Ultimate que no vas a poder conseguir porque tampoco has conseguido las pasadas. Pero va a llegar el Fujin, va a llegar la Avenger y va a llegar la Punisher T con edición Ultimate. ¿Cómo la vamos a ganar? En los pads estos que se volvieron como medio estafa. Porque ¿qué pasó ahorita en este evento? Mi opinión personal. El evento es acerca del Mender. Tenías que ganar una Blaze. Y de repente en los pads, Ultimate Pads, metían un Spectre y una Orcan. Yo abrí en mi cuenta 3 o 2 y adivina qué gané. Me gané las Orcan, no me gané nunca la Blaze. Y me parece como medio estafa porque hubo gente que gastó dinero para completar y abrir la Ultimate Pad o ganársela. Y le salen con esta vaina de ganarse una Orcan. ¿Nuevos pilotos para la meta nueva? Obviamente que sí, porque el Ochokochi no está mal balanceado. El Ochokochi está muy bien, funciona de forma excelente. Y el juego le hizo otro piloto. No hay necesidad de hacerle piloto al Weyland, al Tyr. Sí, a robot que la gente se utiliza en ligas más bajas, donde hay más jugadores. No, vamos a hacer un nuevo piloto para el Ochokochi. ¿Y qué va a hacer? Después de la habilidad, va a recuperar 15% de la durabilidad, que es bastante, y 10% dependiendo del daño que haya hecho. Y ya sabemos que el Ochokochi no hace casi daño. Entonces, esto va a estar jodido, no sé. No sé cómo suena, pero suena a que el Ochokochi va a estar peor que nunca con este piloto. Y este piloto, que parece como mitad alien, va a ser del robot nuevo. Aquí está en el fondo. Y la habilidad es que el Dagon obtiene 25% adicional de durabilidad del escudo. 25% adicional. Ya sabemos que el escudo Aegis lo puedes traspasar. Así que vamos a ver cómo funciona esto en el meta. Vamos a poder ganarnos un título nuevo que se va a llamar Alien. Qué extraño, ¿sí? Quizás por esto,
No sé qué tenga que ver esto con este evento, Alien, pero está bastante interesante que te puedas ganar un nuevo título. Lo malo es que seguro vas a tener que hacer actividades con lo nuevo y no lo vas a poder ganar. Eso es lo único malo. Van a acomodar por fin esto, fíjate. Se corrigió el tiempo de reutilización de la habilidad de Ochokochi. El Ochokochi tiene un tiempo de habilidad de recarga de 8 segundos ahorita, a pesar de que en la descripción dice que 12, y el juego lo pudo acomodar en una actualización siguiente. Qué conveniente esto, ¿sí o no? Qué conveniente, casualmente lo acomodó cuando va a sacar un piloto que lo va a hacer recuperar vida después de la habilidad. O sea, muy conveniente de verdad. Y otras cosas que han acomodado por acá, esto que mucha gente se estaba quejando, que la opción se quedaba pegada cuando caía. Aquí esto del piloto Fafnir, de verdad que no sabía que no podía tener habilidad fantasma, tradicionalista. Y las armas, que algunas personas me decían, pinceladas, no me sirven los láser más allá de 800 metros, también han acomodado eso, entre otras cosas aquí mencionadas. Espero que esto te guste, mi gente. No se te olvide darle like, suscribirte al canal y participar por las 10 armas que voy a regalar solo en este video, ¿sí? Bye, bye.